Hey, ¿qué tal? Soy yo del Brujo y esto es Restauración Religiosa. En este video te voy a enseñar acerca de cómo hackear la realidad o cambiar la realidad. Cuando hablo de hackear no estoy hablando de hacer algo malo contra la realidad, sino simplemente saber cómo funciona y sacarle ventaja para no ser parte del programa en el que estamos metidos generalmente la mayoría de las personas, donde nos tienen como atrapados en una especie de forma, pensamiento, y nosotros actuamos en base a ella, a la matriz que se ha creado alrededor de nosotros y nos dicta cómo o cómo no deberíamos hacer las cosas. Entonces, hablo en el sentido de hacer lo que se necesita hacer para burlar todos estos programas y entonces comenzar a tener la vida funcionando en tu favor y no en contra tuya. Así que quédate hasta el final del video para que averigües de lo que voy a hablar el día de hoy. Mientras tanto, te pido que te suscribas al canal para que te siga llegando más información que te será muy útil para desarrollar tu vida, para alcanzar lo que quieres alcanzar, para estar contento y feliz y pleno, felices y plenos en nuestra vida cotidiana. Muy bien, hoy voy a hablar acerca de la capa de realidad. En el video anterior a este hablaba del espejo mágico, te lo dejo por aquí, en donde hablo del espejo en el que vivimos. Nuestra realidad es dual. Sí, tenemos una parte física, material, que se puede tocar, que es tangible y puede ser comprobable por la ciencia, pero también hay otra parte que está menos tangible, se puede sentir, pero no la podemos ver ni tocar, y es el espacio de variaciones o el mundo virtual o el mundo de las emociones o el mundo del pensamiento o el mundo del espíritu, como lo quieras ver, dependiendo de tus creencias. Aquí no estoy hablando de creencias religiosas, sino de simples hechos. Hay una parte metafísica que es la que en realidad le da forma a nuestro mundo y accedemos a ella a través de nuestra mente y de nuestras emociones. Nuestra capa de realidad la vamos formando cada una de las personas a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras actitudes y de nuestras acciones, y cada quien tiene una capa de realidad que se va mezclando con la otra de tal suerte que terminamos conformando toda la realidad colectiva y la realidad individual, pero la realidad colectiva no es más que la unión de todas las realidades individuales de cada ser y criatura en este universo. Así que la capa de realidad, bueno, pues viene muy condicionada dependiendo de dónde naciste, en qué país naciste, en qué familia naciste y cuál era la situación económica o la situación emocional, la situación física, todo lo que acontecía cuando naciste, obviamente lo heredaste. Y pues hay unas personas que están en mayor ventaja y otras personas que están en mayor desventaja, dependiendo del lugar y el contexto en el que nacieron. Y no estoy hablando solamente económicamente, como te lo digo, puede ser también emocionalmente. Puede haber una persona muy rica que nace en una casa de millonarios, pero emocionalmente está en desventaja o está en una situación muy comprometida. Y puede haber una persona súper pobre económicamente que nace en una familia muy, muy humilde, pero emocionalmente muy fuerte. Entonces, hay muchos factores que conforman la capa de nuestra realidad cuando nosotros aterrizamos en esta realidad física. Pero se nos ha educado que lo único que importa es el mundo material, que para obtener lo que uno quiere, tiene que luchar, tiene que desgastarse, tiene que matarse, tiene que competir contra otros, tiene que ser malicioso o tiene que ser ventajoso o tienes que acaparar lo más que puedas porque todo se va a acabar. Y así es como nos programan para no tener unión y cooperación entre las personas, sino más bien ver enemigos, posibles contrincantes a lo largo de nuestra vida porque creemos que las cosas son limitadas y que tenemos que pelear por ellas. O que para lograr un sueño
tenemos que sacrificar muchas cosas o que para poder conseguir algo es necesario matarse y sobre todo gastar muchísimo dinero para poder hacerlo. Así es como está conformada nuestra psique, así es como se nos educó y estas creencias están muy arraigadas en la mente de todas las personas o la mayoría de las personas. Entonces siempre nos enfrentamos a una realidad, nuestra capa de realidad, pues se manifiesta escasez o se manifiesta mucho sacrificio, se manifiesta muchísima pelea, muchísima guerra, inclusive entre nuestros compañeros, muchísima envidia, y esto es lo que va conformando las capas de realidad del mundo. Es como aquí vienes a sobrevivir y tienes que matar, traicionar o hacer cosas inimaginables, inimaginables para poder conseguir lo que tú quieres. En esta programación de escasez es en la que generalmente vivimos la mayoría. Y cuando logras ese sueño, entonces ahora tienes que luchar para conservarlo y tienes que hacer malabares para que nadie te lo arrebate. Y así es como se nos educa. Nunca nos enseñaron a cultivar la parte de nuestra realidad, de la parte metafísica, la parte interior, la intención interna, que a través de nuestros pensamientos, que a través de nuestra actitud también podemos cambiar esa realidad. La intención externa, cuando nosotros actuamos, esa le vamos a llamar intención externa, estoy actuando para hacer algo en mi realidad. Por ejemplo, ir a la escuela, leer, estudiar, trabajar para ganar dinero, hacer planes, todo esto es parte de la intención externa y está muy bien. Pero si esa intención externa no está sustentada con intención interna, con todo lo que yo pienso, con todo lo que yo siento, esta conexión entre mi alma y mi pensamiento para poder moldear lo que todavía no existe, porque con nuestra acción en el mundo podemos manipular o empujar o hacer que sucedan cosas que ya están ahí, pero con la unión de nuestra mente y nuestra alma podemos hacer crear cosas que aún no están ahí o modificar situaciones que parecen infranqueables o que parece que nunca podrían cambiar. Eso, a esta intención interna y a esta intención externa, se le llama la capa de nuestra realidad, porque la mayoría de nuestra vida, lo que refleja en el exterior, viene precisamente por la forma en la que está configurada nuestra psique, cómo pensamos y cómo sentimos y cómo vemos el mundo, de tal suerte que si tú ves el mundo como un lugar hostil, vas a recibir hostilidad, o si ves el mundo como un lugar de escasez, vas a recibir escasez. Si tú estás convencido o convencida de que la vida es dura, que la vida es complicada, que es de sufrimiento, eso es precisamente lo que el espejo va a reflejarte. Estas actitudes negativas o estos miedos o estas situaciones que nos hacen sentir prisioneros nos van a nos lo va a reflejar el mundo de regreso. Es un espejo. Si yo me siento positivo, si yo me siento saludable, si yo me siento bien conmigo, si yo siento el mundo como un lugar amigable, como un lugar donde se puede sembrar cooperación, donde la gente es amable, donde la gente es amigable, toda esta sensación de hermandad, precisamente el mundo viene y nos refleja exacto eso que nosotros estamos formando desde nuestra intención interna. Como tú digas que es, así será. Y funciona siempre. La mayoría de las personas nos pasan las cosas que más tememos o las cosas que más queremos evitar. Por ejemplo, yo no quiero perder mi trabajo, no lo quiero perder y pum, lo pierdes. O yo no quiero enfermarme, no me quiero enfermar y pum, te enfermas. ¿Por qué sucede más con las cosas negativas que con las cosas positivas? Pues porque generalmente nuestros miedos o las cosas que queremos evitar sí están bien conectadas entre nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente de manera inconsciente. Ah, sentimos una emoción tan profunda de aversión contra las cosas
que precisamente hace que se manifiesten en nuestra realidad. Si yo me siento como un fracaso, obviamente van a venir cosas que me van a reiterar que me siento como un fracaso y que soy un fracaso, y entonces es como una especie de cadena que no termina. Pero si en mi interior yo me centro en que soy una persona que aporta, que tiene éxito, que tiene una misión, la realidad va a venir y me va a mostrar justamente eso. Así es como funciona. Pero en las cosas positivas, generalmente no ocurre tan fácil porque no hay unión de nuestra alma con nuestra mente. Generalmente queremos visualizar y forzar las cosas para que sucedan de una forma, pero lo hacemos con la cabeza, lo hacemos solamente con la mente. Nuestra alma no está siendo involucrada como cuando lo hacemos con las cosas que tememos. Cuando tememos, el temor nos llena completamente, pero cuando intentamos visualizar en positivo, no nos llenamos completamente. Estamos configurados para dejarlo a nivel de hacer planes, a nivel de cómo lo voy a hacer materializar en la fisicalidad, y no conectamos nuestra alma con nuestra mente. Si nosotros logramos hacer esa conexión alma-mente, nuestra capa de realidad va a comenzar a reflejar eso que nosotros queremos conseguir o lo que nosotros queremos hacer de una manera muy sencilla. No hay necesidad de luchar, no hay necesidad de matarte, simplemente se da. En muchas religiones o creencias se dice, primero pon a Dios en primer lugar y entonces, o pon el reino de los cielos, no, en primer lugar y entonces todo lo demás se da por añadidura. Eso es lo que significa. Aunque por lo general yo no sigo ninguna religión porque no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero muchas verdades están coladas ahí. Es necesario primero centrarte en el espíritu que permea tu ser para unirlo con tu mente y entonces lograr hacer la magia. Yo te lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que lo entiendas mejor. En los sueños lúcidos yo descubrí que cuando me daba cuenta que estaba soñando, yo intentaba forzar al sueño para que sucedieran cosas. Por ejemplo, le daba órdenes de que me cambiara de escenario o de que volara. En una ocasión quería volar y ordenaba, quiero volar, y no me podía levantar del suelo porque yo estaba completamente aquí en la cabeza, quiero volar, y el sueño se negaba a hacerme volar. Con la práctica y con el tiempo entendí que si yo trataba de forzar al sueño para hacer algo, inconscientemente dentro de mí sentía que no podía hacerlo, incluso sabiendo que era un sueño. Pero cuando descubrí la magia de la unión del alma con la cabeza, podía volar a voluntad cuando yo quisiera. Podía cambiar de un escenario a otro cuando yo quisiera, sin ningún esfuerzo. Podía hacer aparecer cosas de la nada, sin ningún esfuerzo, con esta unión del alma y la mente. ¿Y cómo funciona esta unión? Es una cosa que haces como una sugerencia, como algo que ya sabes, que das por sentado que así es. Yo puedo volar en mis sueños, ¿por qué tendría yo que ordenarle al sueño de que me haga volar si yo sé dentro de mi interior, desde mi alma, que puedo volar? Y entonces al hacer eso, volaba a voluntad y podía ir a los lugares que yo quisiera. En mis sueños lúcidos así es como acontece. Pero ya sabemos que en los sueños lúcidos acontece de inmediato porque estamos justo dentro del lado metafísico, cuando estamos soñando en la realidad cuántica. Pero en la vida material nos va a tomar un poquito más de tiempo. Sin embargo, hacer esta emisión mental constantemente respecto hacia dónde queremos ir es importante e imprescindible para poder moldear la capa de nuestra realidad física de la forma en que nosotros queremos, tarde lo que tarde. Sin embargo, no es una orden, no es luchar contra el mundo, no es forzar a los demás, no es forzar a la vida y al mundo a que me dé lo que yo necesito y lo que yo quiero. Funciona justo al revés. Es sabiendo que yo estoy siendo guiado y que las cosas se me están proveyendo y que el espíritu, el gran espíritu,
está poniendo el camino para mí y que nunca me falta nada y que todo lo que hago siempre va a ocurrir para bien y que todas las cosas siempre funcionan en mi favor y de que todo lo que yo planeo viene de la forma en que la vida me lo va a traer, pero la esencia va a venir, la esencia de lo que quiero está en mí ya. Yo no necesito pelear, yo no necesito alcanzar nada, no necesito ir salir corriendo a ningún lugar para poder conseguir esto que yo ya tengo. Y lo único que hago es saberlo y entonces el sueño, que es la realidad física, comienza a reflejar eso y de repente ya esa abundancia, ese amor, esa alegría, esas sensaciones de triunfo, de lo que tú te quieras concentrar, pero van a venir a raudales en tu material, en tu mundo material, en tu realidad física. La gente se nos programó para trabajar, para que funcione al revés. Queremos luchar contra la realidad para conseguir lo que queremos y dime si eso realmente funciona. Nunca funciona, rara vez funciona. Y cuando llega a funcionar, te metes en tantos problemas y sacrificas tantas cosas que después te arrepientes. Entonces hay que voltear nuestra capa de la realidad, la intención interna, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo intento, lo que yo percibo, como yo lo percibo, es realmente lo único que cuenta para que tu realidad refleje justo lo que tú quieres. No hay necesidad de luchar contra nada, no hay necesidad de competir, no hay necesidad de estresarse, no hay necesidad de enojarse con el mundo porque el mundo no te da lo que tú necesitas. Estás obviamente en un contexto, por ejemplo, lograr riqueza para una persona en un primer mundo, comparado con una persona que está en un tercer mundo, tal vez las cosas no están tan configuradas a favor, pero ¿cuántas gentes no hay de tercer mundo que han sido súper pobres, que han tenido muchísimos problemas, lograron lo que querían y lo consiguieron y viven de una forma completamente diferente, muchísimo mejor que mucha gente en el primer mundo? Aquí no se trata de que si naciste en cuna rica o que si tienes muchas cosas en tu contra o que ya tienes cosas a tu favor. La realidad la vas creando con tus creencias. Si esa es una creencia que tú tienes, como yo vivo en tercer mundo, no puedo, esa es una creencia que tienes que derribar para que no te amarre. Y entonces comiences tú a formar la vida que tú quieres en donde tú estés. Así de fácil y así de simple. Yo te invito a que no me creas lo que te estoy diciendo, sino que lo pongas en práctica, en pequeñas cosas, y empieza a creer. Empieza a unir el alma con la mente para que la capa de tu realidad finalmente comience a cambiar. Voy a estar haciendo una serie de videos acerca de cómo cambiar la realidad con la mente, cómo hackear la matriz o cómo hackear la realidad. Así que suscríbete al canal para que te llegue toda la información. Déjame un comentario, cuéntame tus experiencias. Si tienes alguna pregunta, aquí estoy para servirte. Déjalo en la caja de comentarios. Por lo pronto, yo me voy a seguir surfeando en la capa de mi realidad, esperando que este video te haya gustado mucho y esperando con ansias verte en otro de estos videos. Yo soy Adal Brujo y esto es Restauración. Hasta la próxima.